Lo demás era rol. ¿Qué onda, Pachis? Ahora sí, discúlpenme. Se me crasheó esto cuando estaba yo por compartir la imagen, porque tenía abierta varias cositas, pero creo que ya quedó. Bueno, a ver, lo que estábamos. La señorita Evoleth es Elara Rohn, es una catfolk, habías comentado, y Ranger Rogue, ¿no? Multiclasea en Montaraz Ladrona. ¿Qué más? Que no se me pase nada. No, pues nada más eso, ¿no? Montaraz Ladrona. Ah, provienes de Oladur. Sí, sí, sí. De Oladur, de Orcobos. Has viajado mucho tiempo y tienes una hermana llamada Itza. Itza. ¿Cierto? Itza. Sí, sí, sí. ¿Cómo están? Bienvenidos, Pachi. Discúlpenme ustedes, de verdad. Sí. Ok. ¿Qué onda, Corvito? ¿Qué onda, Dufre? Bienvenidos todos, Pachis. Igual aquí andabas en el chat, ¿verdad? Ya estabas en el chat igual, ¿verdad, Martita? Sí te vi ya. Okay. Sí. Ok, creo que ya cuando lo bañen tendrás que estar aquí porque no me deja limpio. Ok, sí, es que anda incómodo el niño, amor. Anda incómodo. Sigue llorón, ¿verdad? Por la vacuna. Está bien, yo lo voy a hacer. Vamos con el Jesus. No sé si Jesus puede hablar para rapidito decir su personaje. Sí, sí, man. Sí, ahorita okay. No hay pedo. Ok. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo ¿Qué onda? De vuelta. Sí, sí, sí. Aquí estamos de nuevo para morir. Así que. Los votos de confianza. Ándale, en mí mismo, no en mis compañeros. Ándale. Ay, ni creo. Un día bonito luego me suelo. ¿Qué vas a jugar, güey, hoy? Hoy vamos a jugar un pinche bárbaro, pero no cualquier bárbaro. Un primitivo. Un true primitive, así es. Un arquetipo del bárbaro. Que se asemeja mucho a lo que era el Berserker de segunda edición, Pachis, ¿eh? Entonces, van a notar varios cambios. Bastantes. Más que nada en el tipo de furia y otras cositas así. Que maneja el true primitive. Es algo más... Como lo dice la palabra, es un primitivo. Y es un personaje analfabeta, le rehúye al conocimiento de las letras, el leer y escribir, para él esas cosas son magia oscura. Y eres una catfolk, eres la hermana de Elara, ¿no? Así, pequeño telefonito, por ciertos motivos, no lo puedo mandar, pero repito nada más, ella fue esclava durante unos 15 años, güey. Okay. Desde su temprana edad, 15 años, güey, hasta su liberamiento por parte de un suceso muy grande por parte suya y encontrándose con una tribu nómada. Okay. Que fue el que la instruyó. Perfecto. Y de ahí, por lo azar del destino, se reencontró con su hermana, ¿no? Sí. Y tiene una marca. Tiene una marca. No sé si quieren que sea el tipo de pelaje, porque se parecen bastante. Sí, eso iba a decir, algún tipo de pelaje, güey. Okay. Muy bien, sí, me late. El tipo de pelaje está bien. Entonces, una bárbara true primitive de nombre Itza. Itza es tu nombre, porque no recuerda su verdadero nombre. Sí, creo que tu hermana sí lo recuerda o ella tampoco lo sabe. No, ella sí lo recuerda, porque yo no. Ok, entonces para que lo anote si quieres, Ale, el verdadero nombre es Litesha. Lo voy a poner en el chat del stream para que lo veas. Si me permiten, no me iba a decir algo rápido del tema de los esclavitos. ¿Mm? Ella fue maltratada, no puedo decir esa palabra porque iba a ir en el documento para que no fuera, fue instruida y casi convertida en una marioneta por artes oscuras. Mágicas. Okay. Exacto. Por eso aborrece la magia, ¿verdad? Sí, aborrece la magia por esas razones y ella cree que es humano, más desconoce su verdadera identidad, era una persona enmascarada. Okay. Solo lo recuerda como... tengo la gata que estaba, perdón. Sí, sí. Solo lo recuerda como el oscuro. Okay. Con marcas de cadenas que solo llegó a ver una vez. Muy bien. Entonces... Así nada más detallito, rapidito antes de que termine yo el documento. No pasa nada, está bien así. A ver.
Muy bien. Entonces, ese es el personaje de Itza, que es el que va a jugar el día de hoy. Jesus, que es hermana de Elara Ron. Los dos se apellidan Ron, pero pues ella no lo recuerda, ¿no? Después tenemos al señor Wolfker, que por fin se le hizo ser un lobo antropomorfo, güey. ¿Qué va a jugar el día de hoy, señor? Platíquenos su idea, que la verdad le traigo ganas. A quiencito, bueno, es un bárbaro. Es un Rakdan. ¿Cómo es Rakdan? Sí, la raza en Pathfinder, para los que la busquen, se llaman Rogarou, ¿sí? Pero en mi mundo se llaman Rakdan. Un Rakdan es un hombre lobo, pero no son licántropos. No lo malinterpreten. Un Rakdan es una raza tal cual. No, amor, no ha hecho. Es una raza tal cual, de lobos antropomorfos que nunca han sido humanos. Siempre han sido así. Son muy benignos. De hecho, son tribales. Y al mismo tiempo, algunos de ellos viajan y se adaptan a sociedades de civilizaciones más avanzadas, ¿sí? Entonces, es raro que entre ellos haya Rakdanes malignos, pero ocurre. Y cuando esto pasa, se les destierra, no se les ve bien. Se les conoce como adoradores de la manada, ¿sí? La manada en mi mundo, para los que no lo recuerden o no lo sepan, es la forma en la que se le llama a todo tipo de licántropo maligno o a todo tipo de criatura antropomórfica maligna que sea de razas animales, ¿sí? Normalmente cuando pertenecen a la manada adoran a un solo dios, y ese es Merekvel, ¿sí? Que es el señor de los licántropos y las aberraciones y la maldad. Es hijo de la luna negra Agralixkel y al mismo tiempo sobrino de la diosa de la luna plateada, que es Celiria. Celiria es la patrona de todos los licántropos benignos, porque sí hay licántropos benignos, y de todas las razas antropomórficas que son benignas. Los Rakdanes la adoran por sobre todos los dioses. Para ellos, Celiria siempre va a estar por encima de Alundar. No porque le hagan menos al señor, al rey de los dioses del bien, sino porque para ellos es más importante la luna que el sol. ¿Sí? Entonces, incluso al esposo de Celiria, Hazar Narmil, que es el representante tal cual del valor y del fuego y el sol, lo tienen en un nivel más abajo que Alundar. No porque lo odien, como les digo, sino porque ellos son muy pacíficos. Rara vez recurren a las armas, pero sí son versados en la milicia. Tienen desde chamanes, clérigos, ocultistas, tienen de todo tipo. Los Rakdanes no le hacen el feo a ningún tipo de camino, pero sí a la necromancia. Eso sí, a los muertos los respetan muchísimo. Entonces, el día de hoy estás jugando con un Rakdan que es multiclaseo, bárbaro paladín, ¿cierto? Sí, él vivió, digamos que fue secuestrado desde muy chiquito. Él no recuerda claramente nada. Y los bárbaros o esta gente que lo rapta, le hizo creer que su raza era bestias y lo quieren así. Entonces, un buen día ve que no es tan así, cuando ve que están matando a unos de su raza, que lo obliga, o en realidad lo hace como querer irse de ese clan en busca de un nuevo camino. En el nombre, lo que ve es como una imagen de Celiria, pero no sabe qué es ella, digamos. Y cuando se encuentra una ciudad, que es lo que le indica el sueño, digamos que hace una como un tipo de tregua con esta gente y les explica dónde está su clan, por así decirlo. Y ahí empieza como al camino del paladín, que es lo que él cree que es mejor para ir a la redención. Exactamente, una redención. El tema es que su instinto salvaje como que sigue todavía. Muy arraigado. Es como, sigue siendo un poco más bárbaro que paladín. Ok. Entonces, tú ahorita estás tratando de hacer a un lado esa parte barbárica que te inculcaron y dedicarte más al camino de la rectitud. Quedamos que si llegas a entrar en furia, vamos a tener algunas tiradas ahí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo quieres que lo manejemos? Porque miren, muchos podrían pensar que es raro que haya un multiclase de bárbaro paladín, pero yo creo que es muy interesante porque, véanlo de esta forma, la clase del paladín sería como una clase de redención.
puede ser una clase de redención. Muchos paladines inician siendo caballeros, incluso escuderos o pequeños que buscan una iluminación en su vida. El que un racadán bárbaro busque la iluminación a través del camino del paladín, de la rectitud y de seguir las normas de la justicia, el perdón, habiendo estado tan arraigado en una vida de crueldad, de maltrato, en la cual mataba a diestra y siniestra, se me hace una cuestión bastante interesante por explorar. Porque la psique de este personaje le dice que tiene que aprender a controlar esa bestia en la que lo convirtieron y al mismo tiempo dejar de utilizar su fuerza animal como la respuesta a todo. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma, Walker. Si llegas a ver una injusticia muy cabrona, vamos a hacer una tirada de sabiduría. ¿Sí? Dependiendo qué tan cabrón es la injusticia, puede ser dificultad 15 a 20. De ahí no va a pasar. ¿Okay? Si la salvas, te controlas. ¿Sí? Pero si no la salvas, entras en furia y tratarás de terminar con la existencia de los que te faltaron a ti y a esa injusticia que tuviste frente a ti. Pero una vez que termine la furia, no solo vas a tener los penaltis del cansancio, sino de que vamos a hacer una tirada para ver cómo reaccionarías. Porque lo que tratas de hacer es evitar a toda costa entrar en furia. ¿Sí? Por cuestiones, como te digo, de redención. Si llegases a entrar en furia, tendríamos que buscar la manera de que vuelvas a redimirte de esos actos impuros, ¿no? De los cuales tratas de liberarte. ¿Te parece? Dale. Va. Me late. Muy bien, entonces, ay, por cierto, ¿cómo se llama tu personaje? Haken, y apellido no tenía, pero lo primero que quiso llevarse fue una espada y le pusieron Silver Sword como apellido. Ok, ok. Por si quieren, Kelev es plateado y espada es Sikil. Kelev Sikil podría ser un nuevo apodo para ti, la espada plateada. Okay. Kelev Sikil. Cuando digo Kelev es con C, la C en élfico es K. El Epsikil. Es una forma en la cual podrían llamarte, ¿no? ¿Y qué más? Ok, Haken Silversword, ¿no? Podríamos ponerlo en español. Incluso podría ser como Haken o Jargenta. Ok. Si te late. Dice el Dufre, se golpea el dedo chiquito con la mesa. Tirada para evadir furia. Sí. Me golpeé el dedo. Muy bien. A ver, entonces ahora va el señor Killer. Preséntenos de nuevo a quien era Darel. Hola. ¿Cómo estás, hermano? Ya me lo robó, ya no lo puedo decir. ¿Puedo ser el señor Gruñón, güey? Dilo. Mi nombre es. No, ya no. Y decían que. Ya no juego, dice. Bueno. Pues yo voy a jugar nuevamente con mi personaje, que es Dare. Es un semielfo y su clase es Rogue. Antes pues estaba muy vacío el personaje. Ya le hice un poquito de historia. Pues, y pues tiene cuatro hermanos. Bueno, tres hermanos, él es el cuarto. Uno ya falleció y los otros tres aún no les hago historia. Ok. Y pues ya. ¿Estás buscando más aventuras después de la que tuviste junto a Corco y Tilión, verdad? Sí. Aprendiste mucho del tiempo en el templo de Alundar y te diste cuenta que el camino del ladrón puede llevar incluso a lugares de redención, a donde aquellos que necesitan la luz de Alundar normalmente son los que más están metidos en las tinieblas. Es fácil decir que uno es un ser iluminado cuando el sol te baña todos los días. Eso te dijo el enano Dungan. Es fácil decirlo, pero es más fácil también aceptar que uno tiene un problema cuando el sol nos pega en el rostro. Los que de verdad necesitan la ayuda son aquellos que vagan por los túneles de las tinieblas, la incertidumbre y la injusticia. Y es ahí donde la luz de Alundar realmente mora. Porque muchos pueden decir ingenuamente que la luz es lo más rápido que existe, pero no es cierto. Lo más rápido siempre es la oscuridad. Y está ahí aguardando a que llegue la luz. Entonces, estas
palabras han resonado tanto en ti que decidiste viajar, convertirte en alguien que puede aprovechar las oportunidades para sobresalir, pero al mismo tiempo tratas de mantener tus asuntos alejados de los inocentes, ¿cierto? Que tus hazañas no dañen a niños, ni a mujeres, ni a gente que no lo merezca. Eso te ha llevado al norte. Nos ha llevado a Nerón Hazar. Y en Nerón Hazar es donde poco a poco se fueron conociendo por azares del destino. ¿Algo más que quieras agregar del personaje? No, yo creo que sería todo bueno por el momento, porque no tiene una historia muy profunda que le pueda agregar aún. No pasa nada. Muy bien. Entonces, pasa lo siguiente. Como les dije, los ha unido el destino y al mismo tiempo la necesidad. La necesidad de justicia, la necesidad de encontrar una forma de sobresalir de sus problemas, porque entre ustedes hay aquellos que han sido acusados falsamente, aquellos que han visto injusticias, aquellos que han vivido bajo el yugo de la esclavitud, aquellos que tienen en la piel grabado en fuego y sangre el dolor de una vida alejada de los suyos, y también hay entre ustedes aquellos que han viajado buscando el conocimiento, como lo es el personaje de Ozan Belenos. Es un bardo itinerante que también resulta ser conocido de Darel, y es quien te ha traído aquí el día de hoy. Creo que Drakkan ya se conectó. A mí me parece conectado. En cualquier momento me imagino que va a entrar al Discord. ¿Sí? Él nos dirá sus motivos, pero... O no sé si hasta aquí, Drakkan, ¿estás ahí? ¿Nos oyes? Entonces, escucha. Ándale. Oye, estoy aquí. Ok. Perdón, pero llegué tarde. Sorry, no pasa sorry. Nada, güey. Para que saludes y digas qué onda con tu personaje. ¿Qué onda, Pachis? Pues, no sé, es un bardo que, ya sabes, es algo conocido por la región. En algunas ciudades pequeñas y medianas, y pues por azares del destino se topa con esos aventureros. Te hiciste ahí, amigo de Darel. Darel. Y ajá, el personaje de Killer. Amigo entre comillas, Killer, porque realmente él te ha contado muchas historias de cosas que ha visto al sur, en el Reino Invisible, cerca del lo que se conoce ahora como el Pentarreino, que es la unión de Dormelonión, el Reino Invisible, el Reino Libre, y las ciudades gemelas de Kal y Kel. Entonces, okay, todas esas historias te llenaron de emoción de saber que al sur de Alanán todavía quedan más aventuras por descubrir y por contar. Así que decidiste seguir a Darel en sus viajes durante un tiempo como un cronista. Mientras los días pasan y ves cómo él avanza en su día a día, vas recolectando información de lo que hace, de lo que te cuenta, de lo que ha vivido. Uh-huh. Y ahí es donde todos... Ajá, dime. Decirte algo, te lo voy a decir por fuera. Ok. Entonces, prácticamente, como les dije, lo que los unió fue meramente destino, casualidad, lo que sea. Entre injusticias, dolor, penas, sacrificios, búsqueda de lealtad y al mismo tiempo de un encuentro propio, las cosas han resultado raras, puesto que un enemigo en común es el que ha unido a este grupo a adentrarse en este lugar en el que se hallan el día de hoy. Ok, entonces, simplemente aquí se hallan a la entrada de una caverna que en la región es conocida como la cueva, ¿sí?, o el asentamiento orco. ¿Por qué le dicen así? Porque antaño perteneció a una sección de cavernas y túneles que se adentraban en las profundidades de lo que muchos conocen como las Calégimas, y fungía como un puesto de avanzada y de protección a estos túneles subterráneos donde muchos orcos estaban asentados hace mucho tiempo. Pero fueron limpiándose estos túneles con el paso de los años, y al final de cuentas ahora solo fungen como algunos puntos de reunión. Ya voy a la banda. Ok, amor. Entonces, simplemente
lo que los une es lo siguiente: la búsqueda de justicia y de respuestas. Lo que es Elara, Itza y Haken descubren que aquellos que alguna vez fueron sus amos yacen en las profundidades de estas cuevas. En lo que va a tomar lugar es un encuentro. Se están reuniendo, al parecer, un grupo de cultistas, unos yaracalitas, junto con la Mano de los Cinco Picos, que son un grupo de asesinos, los Señores del Yugo, que son unos esclavistas, y alguien más. Por lo que averiguaron, no solo van a encontrar enemigos aquí, quienes les tendrán que dar respuestas, sino de que al parecer hay mercancía que podrían aprovechar, tanto para devolverla como para quedarse con alguna de ellas. Esa era la primera idea que les dio la situación. Y después viene la idea más obscura de todas cuando se enteran que parte de la mercancía son esclavos recién capturados que están a punto de ser vendidos y llevados más allá de los mares del este, posiblemente a Rukan, o evitando los puertos fronterizos de la Costa del Sol de Anar Belión para atravesar los zozobrantes mares del este hasta llegar a Kembros, donde les espera una vida horrible a esas pobres personas. Entonces, se hallan ahora en la entrada. La única luz que tienen es una antorcha que Darel saca de entre sus ropas. Pueden ver cómo el lugar, ¿sí?, es bastante estrecho. Estos grandes peñascos que cayeron del techo que no pueden lograr ver. Imagínense que el lugar es como de 3 metros de ancho al principio y poco a poco se va haciendo más estrecho, como de 1.5 metros, 2 metros. Tendrían que caminar en líneas, en fila india, ¿sí?, para pasar bien por aquí. El detalle no solo es ese. Voltean a ver el techo y en algunas partes es alto y en otras empieza a descender. Pueden ver que hay algunas formaciones rocosas como estalactitas y estalagmitas en algunas partes del suelo, muy pequeñas. Cuando se adentran aquí, sienten un frío. Allí adentro la piedra se siente húmeda, fría, como si exudara algún tipo de, aliento gélido. Algo muy antinatural. Les pareciese a todos. De hecho, déjenme hago algo rápido porque no los agregué aquí. Uno. 4, 5 y 6. A ver, vamos a ver. Voy a hacer una tirada por ustedes. ¿Sí? Okay. Sí. Les pareciese de pronto escuchar algo a lo lejos. Unas voces que empiezan a perderse en la lejanía de los túneles oscuros y serpenteantes que les aguarda. Es como si estas voces fuesen cada vez más lejanas, pero se escuchan carrasposas. Es como un... ¿Sí? Algo muy, muy raro. Elara. ¿Me oyes? ¿Me compartes el mapa? Ah, sí, o... claro, perdón. Sí. ¿Pueden ver el mapa ahora sí o no? Yo sí. Yo sí lo estoy viendo. A mí me está por cargar, creo. Ah, no. Se ve muy poquito igual. Y voy a... Se ve chiquito, ¿no? No tienes que hacer grande en la flechita. Ya. Ahí está. Muy bien, a ver, veamos. ¿Ahí sí lo ven todo? Yo sí. Sí, ahora sí. Entonces, a ver. Les digo, les parece escuchar esto. Elara,
dentro de las voces. ¿Se me escucha bien, Pachis, en el stream? Siento que se jodió mi audio. A ver, no sé. Déjenme nada más, me silencio 20 segundos y me vuelvo a poner el audio, espérenme. Hijo de su pinche madre. ¿Qué? Se me estaba cayendo el teléfono. Me eché. A ver, dame. Tú. Necesitamos música de ascenso. Canta, canta, canta. Que cante el bardo que trae la guitarra. El bardo está cansado. Lanza una. ¿Cómo que está cansado? Valle de abundancia. Ya les enseñó el chai de la voz del bardo. No, no dijo nada. Todavía no dijo nada. Habla. No, eso va a ser interpretación de Chai. Lo dejé a su criterio. Si se le jolé el audio, Pachaga, así con la cabeza, sí. Pues valió madre, mira cómo le dije que sí. Es Dracan banderas. Es Dracan con botas. Osan. Y tú salgas del rol. Sonido de guitarra. Su expresión me dice que ya encontró qué es el problema.
A ver, ahí me escuchan. Creo que sí me deben de escuchar. Sí, yo sé que no estoy en Discord, aguántame. A ver, ahí me escuchan. Le da lo que salte, güey. Ah, su máquina. Por eso tiene un látigo. Pues que a ver, ahí me escuchan. Es cierto. Yo quería un látigo. Ahí me escuchan, ahí me escuchan, ahí me escuchan. Sí, te escucho, pero muy bajito, güey. Es que se fregó el... Cuando se tronó todo hace rato en el stream, el audio se fregó y hasta ahorita me lo mandó. Entonces, para que yo lo arregle, tendría que reiniciar la máquina. No. No lo voy a hacer, güey. Entonces, déjeme, veo algo rapidísimo. Pero creo que sí me deberían de escuchar por mientras. O sea, por mientras me deben de poder escuchar. Sí. Nosotros aquí estamos aquí armando la party con la guitarrita de Drakan. Sí, sí, sí. El problema es que no voy a poder utilizar las voces porque se fregó el software. No. Ni pedo. Ni los sonidos. Pues, pero eso que quiero ver. Está súper raro, güey. Está súper raro. Por cierto, ¿qué onda, Caín? ¿Cómo estás? Saludos, bienvenidos. Bienvenidos todos, Pati. Discúlpeme. Discúlpeme. Bueno, es le que... ponemos asterisco. Asterisco sonido de. Es que está raro porque abro el software y me dice: no tienes activado el micrófono, está deshabilitado. ¿Qué madre? Si aquí está habilitado, güey. Entonces, no sé qué pedo. Entonces, está rarísimo. Rarísimo. Y le doy a abrir el software. Y cuando le doy a abrir el software, carga, y me manda, no tienes habilitado esa madre, se te va a cerrar el software. Y ahí está otra vez, abre los ajustes de sonido de Windows y habilítalo. Una vez lo hayas habilitado, vuelve y pulsa a probar. Pues ya está habilitado, Pachi. Ya, no la sé. Magia del cine. No sé qué... abrir como administrador? Sí, 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 sí. Simplemente no jala, no sé qué es. Ahí le voy a probar de nuevo, me dice, ya que lo haces, le das a probar de nuevo y vuelve a cargar. Ahorita me escuchan porque cambié al otro micrófono, pero ahí está, otra vez, abre los ajustes de sonido y de Windows. Me imagino que el audio se oye de la verga ahorita. ¿Va a ser un poco abajo? Voy a desconectar y conectar el micrófono a ver si lo detecta como nueva entrada de audio. Podría intentarlo. O podría fregarse todo. Sí, así que... Lo puedo intentar, digo. A ver, espérenme, lo voy a intentar. Lo voy a intentar. La partida. No, ni madre, espérenme, aguánteme tanto. Vamos a ver si funciona. Lo voy a desconectar. Lanza una moneda. ¿Alguien tiene ganas de que le ponga Valle de abundancia? ¿Una qué? Una tachita. ¿Qué? Perale. ¿Qué? Por andar sugiriendo que se... A ver. Ah, hola. Ok, me escuchan, ¿verdad? Una tachita, sí, así los maneja el patch. Yo ahorita no los oigo, aguántame. Qué bueno, puto. A ver, ¿ahí me escuchan? No. Los voy a matar los que dijeron que no. Menos 3 puntos de impacto por cada, ¿no? pero bien que lo saben, ¿verdad, culeros? A ver, micrófono. Se supone que ya está habilitado. ¿Sí te sirvió, Pacha? De hecho, lo no sé. Más claro. Sí, se escucha diferente. Más nítido, más claro que el agua. No abre. Ya no abre el software. Borroso. No abre el software, o sea, me escuchan, pero el software no lo voy a poder usar. ¿No querés reiniciar la computadora? Solo me quedaría hacer eso, pero es volver a hacer el stream. No. Reiniciar el Apache. Reiniciar el tranqui. Pero tú eres bueno en como actor de doblaje. Sí. ¿Cómo? Y no va a tener que usar también hacer el sonido de gato, ¿no? Ándale. Me imagino lo de la gente de la cueva. Ay, Dios. ¿Sí? Miel. Así. Así los gatos. Va a invocar a Raúl. A Raúl, sí. Ándale. No, la gatita. Así. El gato, güey.
Y el lobo de Walker va a estar haciendo así. Así. Y los perros que estaban ahí molidos. A ver, ¿qué hago, güey? Díganme qué hago, Pachis, en el chat. ¿Lo reinicio? ¿Reinicio la vez? Reinicia. Bueno. A ver, déjame salgo de Fantasy. A ver, decía que íbamos ya dos horas, bueno. Ahí no, no me digas eso. A ver, necesito que se salgan del Fantasy. Denle, denle clic derecho, cierren el mapa y le dan clic derecho al mapa que se ve de fondo, el que es el tablero. Y le dan clic derecho y dice abandonar sesión. Sesión. Listo. Sí, pues falta... O exit program. Exit. Okay. Sí, denle. Ok. Listo. Entonces... mañana empezamos, gente, no se preocupen. Ay, no me voy a sentir peor. Mañana para mí. A ver, del Gref. No, hombre, güey. Un contador de una horita. No, güey, no. Bueno, déjeme reinicio la máquina. Una coquita bien fría. Freddy le reinicia la vida, sí. Bueno, voy a dejar reiniciando la compu. Ahorita regreso. No tarda más de como 2 minutos. ¿Sí? Entonces. Espérenme, que estoy cerrando el Fantasy, güey. Es que como. Es que tengo 2 fantasies abiertos: el de ustedes, que para el stream, y el donde estoy como master. Entonces, también eso. Agarra, güey. Agarra. Si lo cierra mal, se va todo al... Sí, de hecho, si lo cierra... Sí. Sí, porque se corrompen los archivos y no. Entonces, bueno.